Me equivoco si hablo del hombre del momento. Claro que sí, porque no hay cuarentena sin vivo de Lizardo Ponce, que está del otro lado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Pero es una cosa, pero impresionante lo que está ocurriendo con este joven Lizardo, que todas las noches rompe todo en Instagram. ¿Cómo le va? No rompo nada. Pero rompe todo. Escúcheme, como 60.000 personas mirando sus vivos. Es un delirio total, es una locura, es impresionante realmente. Decime que vos por ahí lo naturalizás, pero ¿es impresionante o no? Sí, la verdad que es impresionante. Estoy justo acá, como en lo que se transformó como en la escenografía de los vivos, que fue de una forma tan natural y tan espontánea que a mí me llama la atención, porque la verdad es que nunca pensé que esto iba a ser de esta manera. Entonces yo nada, me pintó hacer un día un vivo acá. Y después quedó, y ahora es como que, para mucha gente, este rincón es como que, nada, lo llega directamente a mí. Es que para mí viene el tapaboca, el alcohol en gel y el vivo de Lizardo. O sea, es así, la cuarentena es eso. Escúcheme, hombre. Sí, no, yo estoy re contento, la verdad es que, nada, cada vez que hablo del tema hasta un poco me emociona, porque sinceramente era algo que no me lo esperaba. Ajá. O sea, se dio como muy genuino por parte de la gente con la que lo hago y de la gente que lo ve. Entonces es como que se dio de una forma todo tan linda que termina siendo algo muy especial para mí. Y escúchame, ¿hoy con quién haces? Hoy con Janina, que con ya Janina. Hace 3 días que no estemos y nos están como... Estás con síndrome de abstinencia. ¿Cómo va a estar Janina, no? Después de 3 días sin vivo, porque bueno, encima viernes... Una se la imagina un tanto picante, o picada también, ¿por qué no? Porque está con la copita en la mano y demás. Yo no creo que sea picante porque sea viernes, porque para mí es picante todos los días. Sí. Debe estar picante porque hace 3 días que no está. Entonces va a volver, me parece, como recargadísima. Y nada, creo que con muchas ganas de hacerlo. La verdad es que hoy hablamos y lo que nos pasa es eso. No es que no hacemos porque no tengamos ganas. Pero estamos como cansados porque tenemos muchas cosas. Y ya son 2 meses, parece como que... Delirio, sí. Claro, y hacer todas las noches era como mucho. Y nada, también hay que descansar un poco. Y bueno, Janina se levanta muy temprano. Y nada, viste, esto no es como un trabajo, no es una obligación. Uno lo hace porque tiene ganas y por buena onda. Entonces también hay que como hacer un equilibrio entre la buena onda y las ganas de hacerlo. Y también pensar un poco en uno y que hay que descansar. Lizardo, la sensación es que es todo buena onda para ustedes, que la verdad que lo que vuelve de las redes es realmente, bueno, espectacular y muy amoroso. ¿Tenés de lo otro también o no? Sí, hay de lo otro. La verdad. ¿Hay de lo otro? Sí. Hay de lo otro, hay días puntuales en donde por ahí se nota mucho más, pero sinceramente, viviendo todo esto que está pasando, sería como muy estúpido fijarme realmente en los comentarios negativos. Que afectan, sí, me claro. Duelen, sí. Leo y me da bronca, sí. Me dan ganas de explicar que no es así. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que...? No sé, porque por ahí a veces hablar y desacralizar esa gran... Porque hay mucho hater, mucha gente que, bueno, que no tiene lo que hacer, que de repente, porque uno puede agarrar y de última, si no te gusta lo que vos mostrás, no consumo y ya. Pero esa necesidad de decir además algo malo, que muchas veces uno comprende. ¿Por dónde te duele más? ¿Dónde sentís que es el lugar como más débil para vos? Que en realidad no me duele a mí, sino me duele cómo poder ser tomado en las redes sociales, ¿viste? No sé, el otro día me dijeron, no sé, no lo quiero ni repetir las palabras, pero ¿viste? Como con discapacidades, con el tema de la sexualidad, como temas que me dan ganas como no de decir no soy o sí soy, o soy esto o lo soy. Me dan ganas de decir, che, no da que hagas esto, ni conmigo ni con nadie, pero después en un punto, nada, no puedo estar educando a todo el mundo, explicando a todo el mundo cómo tiene que ser, y quiero creer que... Nada, será gente que en algún momento se dará cuenta, espero, tendría que pasar. Pero más que nada eso, ¿viste? Hay palabras como que me dan muy vintage y digo, posta, siguen intentando ofender con estas cosas que vos decís, te quedaste en el 2000, en el 95, es como... Mejor no le digo qué año nací, Lizardo, escúcheme una cosa. Está hablando con un señor mayor, así como me ve, está hablando con un... usted que es influencer, ¿no? Y que es un hombre de las redes y demás, que marca tendencia. ¿Vio mi pijama? Estás canchero igual, ¿eh? ¿Usted dice? Yo lo banco. ¿Lo banca? Sí. Y más en este porque hace un poquito de frío, pero dormís así posta, no sé si... No, me lo pongo para... Curiosamente me lo pongo para laburar. Es muy curioso lo que pasa, pero bueno. Pero si usted lo banca, para mí es importante también, ¿eh? Para mí es muy importante esto. Lo banco, pero... Ahí viene, ¿viste que no? ¿Qué? ¿Pero? No, pará. ¿Qué?
pero me gustaría que lo pruebes. Esta noche, ¿por qué no dormís con el pijama? Y ves qué onda. ¿Usted duerme, debe dormir con pijama, Lizardo? No, pero duermo con ropa. O sea, tengo mis remeras, pijama. Ah. Y abajo nada, calzones. Está bien, está bien. Bueno, voy a probar. Si me lo dice usted, voy a probar. Voy a probar. Creo que... Ahora, cuando hace los vivos, por ejemplo, ¿se luquea un poco o no, Lizardo? ¿O es como está? La verdad. No, la verdad que sí. O sea, me trato de tener un poco el pelo. Me mataron tanto con el pelo. Yo tengo un quilombo en la cabeza, la ¿Quién verdad. Pudiera tener ese quilombo, le digo, eh? No, sabe lo que doy yo por ese quilombo, eh. Ah, yo estoy muerto, Lizardo. No, sí, estoy muerto, eh. Tengo un quilombo y cada tanto trato de, bueno, peinate un poco. Sí. Y también, por un tema de que después me gusta ver los vivos y entender cuál estoy viendo, trato de no tener siempre la misma ropa y me voy cambiando y trato de tener como distintas cosas, porque si no, ¿viste? Sí. Y de abajo, de cintura para abajo, la verdad, hay un short, hay calzones, hay un jean. ¿Qué? No, para, yo no puedo creer que haya gente, porque tengo amigos que lo hacen, que usen jean en cuarentena. Para no se usa, si está muerto en el placar cagándose de risa, ¿o no? Claro. Voy a decir una cosa, el otro día salí, porque a trabajar yo voy con jogging y allá me pongo el traje, ponele. Sí. Confrontados en Canal 9. Pero el otro día salí a otro programa y me puse un jean y fue como una sensación rarísima, ¿viste? Encontrarte con era el como jean, ponerte un traje, ¿viste? ¿No? Claro. Y tengo amigos que cuando hago FaceTime, qué sé yo, los veo vestir y digo, ¿qué haces con jean en tu casa? Pero a veces no existe, pero yo siempre tengo un jogging. Un jogging. ¿Ahora está con jogging? Sí, ahora tengo un jogging. ¿Lo puedo mostrar? Es correcto. Se van para jogginet, mira, y media. Muy bien. Buenas medias. Todo al tono, Lizardo, no te da. Muy bien, puntada sin hilo. Che, se banca la joguineta, porque yo fui criticado el otro día. Subí una fotito a redes sociales, iba al súper en joguineta. Era sábado, además. Y duramente criticado. ¿Está mal? Está perfecto. Uso el jogging para cualquier cosa. Igual, cada tanto, cuando voy al súper, me pinta como hacerme el lindo, ¿viste? Bueno, voy a estrenar algo, me pongo una campera que... Porque de repente, si no... Se nos va el invierno, esta cuarentena de mierda. Eso es lo que pasa. ¿Cuándo vamos a usar una campera? Y claro, yo estoy esperando que llegue el invierno para ir al súper con un tapado. Luquian, es la salida, es la única salida que nos queda. Es el súper. Es tremendo. Y te entro con música. Yo tengo un show cuando... Muy bien. Te tira desfile entre la pasarela, ¿viste? Entre la dársena, entre los productos, entre los fideos, los arroces y demás. Dame una cosa. Quería preguntarle, ¿se pauta antes del vivo? ¿Es libre albedrío? Che, vamos a tocar estos temas. Esto no, de esto no me preguntes. La verdad, sí. No. Nada. Nunca, ni con Janina, ni con Martín, ni con Santi, que son con, sí, con las tres personas que más hice vivos en esta cuarentena, nunca... No hay reunión de producción, nada. Sí, por ahí, a ver, con Martín, hacemos un test, dale, jugamos un Tutti Frutti, dale, Tutti Frutti. Es como que el contenido, desde celo sí, después, en cuanto a los temas en cuestión, no. Pasa que también nos conocemos mucho, claro, y nos conocimos mucho en este momento, en esta cuarentena, en este... código, sí. Entonces es como que nos re damos cuenta. Yo sé que Martín Ciro tiene una cara que cuando me la hace, que no me la hace a propósito, que la hace él, yo ya sé que se quiere ir y quiere cortar, ¿entendés? Y Janina lo mismo, Janina sabe como de quién quiero hablar, de qué no, con quién me puedo opinar un poco más a favor o en contra, y sabe jugarlo. Entonces es como que no pautamos nada. Bien, Martín Cirio y Janina La Torre, para algún desprevenido que no sigue los vivos, sí, que son... Yo no sé, para mí es récord, no sé si hay otra persona, pero estamos hablando de gente muy grosa, o artistas planetarios o deportistas planetarios que por ahí tienen, no sé cuántas, 1.000, 2.000 personas mirándolos, y Lizardo tiene 60.000 cada ayer noche. Ayer fue el récord. ¿Cuánto fue? Ayer hice un vivo con Jimena Barón a las 9 y media de la noche... Y llegamos a 112.000 personas en un momento, en el mismo momento. ¡112.000 personas! ¡Pero es un delirio total! No sé cómo no sí. Se cae el señor Instagram, no se cae. Es impresionante. Y aparte nada, es como, viste, no sé, es como que en la tele te pueden ir diciendo cómo vas midiendo, qué sé yo. Acá lo tenés ahí. ¡Claro! Acá, no sé, la presión.
Y cuando llegan 112, 113, vos qué decís, bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí empiezan a caer los PNT, Lizardo, ¿o no? Sí, la verdad es que no sé si tanto. Siento que la clave de los vivos de Instagram justamente es que no hay PNT, que no hay producción, que no hay nadie. Y eso que lo hace un poco casero y hasta bizarro en un cierto punto, sí, es como lo que atrae un poco, ¿no? Es como verlo tan natural. Yo no sé si sería lo mismo si estoy acá y de repente barbijo, claro, no sé cuánto. ¿Ves? No sé si... Entonces, es como prefiero cuidar ese espacio donde lo disfruto tanto y la gente también, que no sé si metería pauta. Obviamente, si entra algo, que venga. Sí. Pero por ahora, la verdad es que no salí a buscarlo, ¿viste? No es que esto... Ya le va a caer, ya te va a caer solo, ya te va a caer solo seguramente, porque es un, la verdad que es un hitazo. Que venga, muy bien. Che, te hago la última y te agradecemos la buena onda. Supongamos que esto estamos ahora en fase 3, vuelve a fase 0. El confinamiento es total, no se puede salir prácticamente nada, pero el negocio de cercanía, mirá la cara que me pone Lizardo, es tremendo, lo peor del mundo mundial. Pero antes de eso, nos dejan hacer una sola cosa. Nos dejan salir para hacer una sola cosa, Lizardo Ponce. ¿Qué hace usted? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la chanchada? ¿Qué es eso? Sí, sí. Un último encuentro y me preparo para la próxima. Espectacular. Siéntame, ¿quiere decir algo más? ¿Alguna fantasía? Digo, ¿es ese hasta fin de año? ¿Le pone algún aditamento, alguna cosita? Un sorpresín. No, pero que se quede un buen rato en mi casa. Sí, espectacular. Lizardo Ponce, muchas gracias por la buena onda. Gran abrazo, lo ven hoy. Rompe todo en las redes sociales. No hay cuarentena sin vivo de Lizardo. Abrazo grande. No, por favor, muchas gracias y un abrazo grande para vos. Fenómeno, realmente espectacular. Rompe todo.